¿Qué está hablando? ¿Qué pasa? ¿No está aire frío por aquí? ¿Yo escucho un gemido? ¿La escucho también? Madre de Dios. No es un gemido. Es una mujer llorando. Es una mujer llorando, señores. Se escucha una mujer que está llorando. ¿Tú también la has escuchado? Eso se ha tenido que parar por las grabadoras, ¿eh? Mari, hemos escuchado una mujer llorando. ¿Y estos platos? Esto no estaba así. Esto no estaba así, chavales. La otra vez que vine. ¿Qué es esto? Está todo encendido, tío. Estamos allí y ¡paf! Venga, para que se pueda encender esa luz. Y aquí no hay corriente. ¿Eh? Amigos, como veis, tenemos aquí preparada la ouija. Vamos a dar comienzo la ouija en la casa del cura. A ver si podemos contactar con el cura o algunos niños que vivían aquí, que cuidaba el cura o lo que sea. El camino paranormal y tren del misterio en busca del más allá. ¿Qué hago en el pasillo? Sí, está en el pasillo. Vente, ven sin miedo. Ven con nosotros. Ven, que el juguete está grabando, ven. ¿Ahí? Sí. ¿Te has tocado, Mete? Yo también me he tocado. Y escalofríos. ¿Me has tocado? Sí. Está detrás mío y de Maite. Efectivamente, el ambiente estaba cargado. Maite empezó a notar que la tocaban. Yo pedí permiso a la ouija para abandonar. Me dieron permiso, me fui a dar una vuelta solo y cuando vuelvo a dar la vuelta me encuentro que detrás de Maite y Jonathan hay una sombra que se agacha sola. Fíjense bien y déjenlo en la caja de comentarios. Gracias. Javi, te ha dicho Javi, aquí. Dime, te he escuchado. Yes, te ha dicho, pues, ha puesto Javi y sí. Te he escuchado, lo sabes, ¿no? ¿Te has dejado grabar o no? ¿Sí? A ver si luego la grabación sales. Te acabo de escuchar. ¿Dónde estás? Que te he escuchado.